tener todo el cuerpo tatuado. Es un camino de vida tal cual. Hay especialistas que dicen que tatuarse en realidad no es adictivo en sí mismo. Ajá. Lo que sucede es que hay personalidades adictivas que de pronto encuentran en el tatuaje ese algo que les genera placer como una forma de canalizar la adicción. Bien. No, o sea, a vos te agarró por un lado y a mí me agarró por los tatuajes. Claro. Bien. Todas las personas somos propensos a la adicción. Sí, tal cual. O sea, es como, bueno, después vos elegís la forma o no la elegís, te viene la forma en la que... Hay gente que se adicta al trabajo también, por ejemplo, ¿no? Y está todo el día laburando y bueno... Bueno, es la forma que elegiste o que te tocó ser adicto. Y los especialistas también sostienen que hacerse tatuajes es muchas veces una manera, por ejemplo, de pertenecer a algún grupo o de aferrarse a algo perdurable en el tiempo. Claro. Sí, eso también es cierto, que de hecho más sucede, bueno, sobre todo en la adolescencia, cuando la búsqueda de la identidad es como la locura total. De una. Y bueno, tener esas marcas en el cuerpo también te hace parte de algo. Claro. Que no tenerlas también te hace parte de la gente que no las tiene. Del grupo de... A estas chicas que viven del trabajo ajeno les pegó muchísimo la crisis y están re preocupadas por el ascenso de la derecha, por la tortura, por la dictadura militar genocida, por el Fondo Monetario Internacional. Son personas totalmente empoderadas y empoderantes, ¿viste? Porque además ellas saben hablar con él. Por eso es que no sienten pena, sienten pene.